Hola, ¿cómo están a todos? Gracias por estar aquí. Coral, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo andas? Bien, también muy bien. Otro jueves más, otra película más. Así es. Bueno, empezamos rápido. Estamos el día de hoy viendo, vamos a platicar una película que a mí en lo personal me gusta mucho. Las dos sirenes. Es una película brasileña del director Fabio Meira. Y desde el 2017 es su ópera prima, es su primera película. Y bueno, es su primera película, pero le fue muy bien en Berlín, le fue muy bien aquí en el Festival de Guadalajara y en muchos festivales. La verdad es que la película tuvo una gran Tuve un aceptación error. en festivales, ¿no? Entonces, bueno, ¿y de qué va Las dos sirenes? Bueno, Las dos sirenes trata de Irene, que es una adolescente en un pueblo de Brasil, que pertenece a una familia convencional, acomodada, que descubre, esta niña, esta bueno, preadolescente de 13 años, descubre que su padre tiene otra casa y tiene, no más otra casa, otra familia, tiene una hija de su misma edad con el mismo nombre. Entonces, por eso se llaman Las dos sirenes. Y a partir de ahí, desde la mirada de esta Irene, iremos descubriendo también a la otra Irene y todo lo que implica el ir encontrando las mentiras, las no dichos, las cosas que se ocultan de los mayores, ¿no? Básicamente esa es la trama de la película. Y bueno, a tu primera impresión de la película, ¿cuál es? Bueno, mi primera impresión de la película, cuando la película empieza, siento que estoy frente a un cine que tiene una historia. Digo, uy, acá hay una madurez. No me importa si del director o no, no tengo idea si el director ahora dice que es su ópera prima, me parece muy bien, Fabio Meira. Pero lo que yo siento como impresión primera es sentirme muy bien, porque hay allí conocimiento, hay cultura cinematográfica, no hay regodeos, sino que hay una cámara limpia, que no pretende otra cosa más que mostrar lo que quiere mostrar. Me dio una impresión esa, ¿no? La primera impresión es esa, de un cine maduro, de un cine que tiene historia, que tiene proyección y que tiene trayectoria, y que estamos inmersos en esa línea, ¿no? En una línea en donde no hay, ¿cómo diría? No hay búsqueda rara, sino la continuidad de un proyecto cinematográfico. Me causó mucha rareza esto. Y enseguida pensé en XXY, ¿no? Pensé en la película argentina y dije, son hermanas. Se me ocurrió pensar, ¿no? Son dos películas hermanas, en donde la cámara está cómoda con lo que muestra, es sencilla, es profunda y es rica en sutilezas, en claroscuros. Y me sentí cómoda. De pronto fue como un alivio por encontrarme a un cine maduro. Esa es mi primera impresión. No sé qué pensarás tú, pero eso fue, ¿no? Mi primera impresión fuerte. Estoy en terreno que elaboro junto con el director, que me siento bien, que reconozco de alguna manera y que veo una proyección de un cine, en este caso el cine brasileño. Sí, bueno, yo he visto la película varias veces A ver. y la verdad es que desde el momento en que la vi la primera vez me pareció, sí, hay una sensación de bienestar que no sé exactamente cómo describir por la Es película. rarísimo, es como decir, ah, caramba, aquí se sabe bien lo que se hace, no se está probando,
se está trabajando sobre un canon, ¿no? Un canon conocido y haciendo aportes al mismo tiempo. Sí. Y dentro de ese bienestar, a mí la primera impresión que me causó la película, y luego lo practiqué con el director porque lo tuvimos aquí, esta película estuvo en el Festival Ternium de Cine Latinoamericano hace 2 años, y tuvimos a Fabio aquí. Creo que si conocieras a Fabio entenderías por qué la película es así, porque tiene el proyecto ese bienestar, esa tranquilidad. Pero fuera de esas cosas personales del director, a mí lo que me atrapó mucho de la película es como esta mirada muy femenina, ¿no? Esta mirada de estar acercándose a algo que no conozco, porque obviamente la parte femenina no es algo cercano a mí. Todo el tiempo la cámara, el director está acercándose, pero desde un punto de vista como no tan para intrometerse, sino de lejos un poco. No invasor, no es una cámara invasora. Así es. A veces eso produce ese bienestar. Sí. Entonces, todo el tiempo la cámara está buscando como sí acercarse, pero sin atropellar, sin entrometerse de más. Hay una sutileza muy, muy, muy interesante, ¿no? Y obviamente porque se está acercando a un mundo femenino, ¿no? La historia al final es de esta chica que va a pasar a ser mujer y tiene que ver mucho con esa feminidad y esa búsqueda de cosas de parte de ella, y que lo hace con un tono muy, muy, muy sutil la cámara, la forma de contarlo. Se da tiempo el director para de repente mostrarnos un poco la vida de ese pueblo y las siestas que se dan, ¿no? Y estos árboles frondosos que el aire los mueve, ¿no? Entonces, a mí me parece, mi primera impresión así fue una película tremendamente femenina. Incluso yo la primera vez que la vi no sabía quién era el director, y rápidamente lo busqué y, bueno, pensé que era una mujer la que dirigía, y no, es un hombre. Me pareció una película con mucha sutileza y mucha sofisticación a la hora de acercarse a este mundo femenino, de sí tratar de entender qué está pasando, pero sin entrometerse, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es una postal de familia, pero estamos un poco ahí, pero no tan inmersos ahí como para saber, ¿no? Para entrometerse, para estropear la relación, sino simplemente estando ahí. E incluso hay partes de la película que me suenan mucho a nivel visual a Las Meninas, ¿no? Hay varias encuadres de toda la familia o de parte de la familia cuando están probando el vestido de Solange, que es la hermana mayor de Irene. Hay como un tipo de ese cuadro, ¿no? Entonces, como resumen de mi primera impresión, yo salí muy, muy, con un bienestar, como dices tú, eso le pongo un nombre ahora, en ese momento no le puse ese nombre, pero muy contento de haber visto algo que me develaba un mundo femenino, sí. Un mundo de crecimiento, un mundo de una niña, de dos niñas, porque al final terminas sin invadirlo, sin pretender juzgarlo, sin crítica manifiesta, muy lindo, realmente, muy, muy interesante. Sí. Entonces, ese toque de la película yo creo que hace que mira, por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, ¿no? Ese como cuadro, ¿no? De familia, de que lo usa mucho para verse acercando un poco, pero está la puerta, no la vamos a traspasar la puerta, no vamos a quedar ahí, ¿no? Entonces, todo el tiempo lo está manejando el director. Si fijas, mira, es un cuadro, eso no puede ser una pintura sin problema, ¿no? Entonces, todo el tiempo Fabio lo maneja así y nos hace meternos, pero sin estar adentro. Fíjate, esa es la mejor, creo que, descripción en este momento. Estamos ahí, oímos todo, vemos lo que pasa perfectamente, lo que sienten, pero no estamos adentro entrometidos en la trama, ¿no? Entonces, esa fue mi impresión de una cosa muy sutil, de algo muy bien trabajado, muy bien manejado, y también manejado que hay cosas que de repente no sabemos, ¿no? La tan famosa omisión que tú y yo hemos platicado muchas veces cuando hablamos de, no solo de películas, sino de literatura, y creo que está muy manejada, ¿no? Lo platicaremos un poco más adelante, pero la omisión está todo el tiempo, ¿no? Entonces, es eso. A mí me pareció una película muy sutil, muy bien llevada. Muy madura. Y como digo, es la primera película largometraje de Fabio, y tiene ya una madurez y una cosa estupenda, ¿no? Pero bueno, esas son como nuestras primeras impresiones. Y ahora sí, entrando a la película en sí, al análisis, Coral, ¿qué piensas de esto que hablo de la omisión, de cómo maneja
el director las partes de la película que no se dicen, ¿no? Yo creo que hay cosas que no se dicen. Es un poco también, fíjate, a lo mejor ahí está el ejemplo de la hermandad entre XXY y esta película. Hay en diferente forma, ¿no? Porque esto también obviamente es un director diferente, pero también hay esas cosas que no se dicen, ¿no? Que no se dicen, sí. Están ahí los en ese sentido fue tal vez la resonancia mía, ¿no? En plantear toda una vínculos, la familia, la afectividad, el erotismo, por ejemplo. El tratamiento del erotismo es espléndido, porque el erotismo sobrevuela durante toda la película. Ya sea en la relación de las criaturas, en la relación con su padre, en la relación con los chavos, es impresionante cómo está vivificada por esa nota erótica que no se manifiesta en forma abierta, sino que es de una fineza increíble. Y sin embargo, uno lo percibe. Sí. Todo el tiempo está manejado eso. Y fíjate que lo maneja desde un punto de vista pues muy, muy congruente con los personajes, como son unas... Ahí está la omisión, ¿no? No hay grandes gestos del padre, ni acercamientos, digamos, de carácter ya demasiado evidentes, y sin embargo está sí. Lo mismo en la relación entre las chicas. Es de una fineza, como digo yo, increíble. Y ahí están las omisiones que debe completar el espectador. Sí, yo en una entrevista que escuchaba, porque eso no lo platicamos en persona, Fabio y yo, pero le escuché una entrevista ahora para prepararme para esta charla contigo, y hablaba que a él le llamó la atención que había mucho público joven que le interesó la película, y, claro. Y se le hacía raro porque dice, encantado de que estén cerca, pero no tuve ninguna deferencia hacia ahí, ¿no? Dejo huecos, los tiempos los alargo, entonces no hay como ese asunto, ¿no? Pero aún así funciona porque pues están estos personajes, ¿no? Estos personajes que son congruentes. Yo me refiero a que era congruente la historia en el sentido de que, pues obviamente ellos están conociendo, entonces están explorando y viendo cosas, pero también no están excediéndose, como dices tú, sino están ahí, ¿no? Incluso uno como espectador se interroga, ¿no? Porque no quedan las cosas claras. Hay cosas que sin duda se sugieren, pero uno no lo sabe a ciencia cierta, ¿no? Por ejemplo, si la madre sabe la otra casa. Sí. Y incluso provocó una discusión, porque yo la veo siempre con alguien, con una amiga o con un amigo, y entonces dijimos, yo decía, la madre sabe, pero no lo podemos constatar de forma, digamos, así, definitiva, ¿no? Sí, sí. A mí lo que me gusta mucho es, si bien la historia de las dos, ¿no? Todo el tiempo empezamos, de hecho, seguimos mucho a Irene, ¿cómo llamar? Irene primera. A Irene uno, ¿no? Que es la de la casa grande. La casa linda, ¿no? Sí. Que uno todavía no capta. Yo en el transcurso de la película fue que capté que se trataba de dos casas muy diferentes. Una en las orillas, pobre, con otro tipo de comida. Eso me impresionó mucho. Y no se dice nada. Sin embargo, se dice, ¿qué comes? ¿Qué estás comiendo? No, ¿qué es esto? Nosotros no comemos esto. Ese tipo de cosas tan precisas de una clase, ¿no? O de diversas clases. Y eso es que se trasluce, se deja ver, pero no se muestra. Eso es maravilloso. Y hay otra cosa que me parece espléndida. Es decir, es la primera imagen con la niña y la piedra en la mano. Sí. Y casi la última imagen cuando la otra Irene acaricia una piedra en su mano, ¿no? Sí, claro. Sí. Eso da para lo que quieras, ¿no? Sí, sí. Arroja tú la primera piedra. ¿Quién es? Está cargado de significación. La piedra en la mano de una y luego en la mano de la otra, ¿no?
Sí, y la diferencia, ¿no? Una la usa al principio, y la otra no, ¿no? Al final. La usa de otro modo. Sí, claro, también porque ya pasaron cosas, ¿no? Ya se conocen, ya hay un asunto, ¿no? Pero antes de ir hasta tan adelante, a mí lo que me gusta mucho de los personajes, hablando de ellos, es que los dos tienen sus progresiones y sus arcos bien definidos, ¿no? Irene, y son bien diversas las dos pibas, ¿eh? Son bien diversas, bien características. Ahí también, ¿cómo te diría? El director es muy preciso. No se dejó envolver, digamos, por la explosión de una o la retención de la otra, sino que deja vivir a las chicas y mostrando, sin mostrar, la diversidad que tienen ambas, ¿no? Entre ellas. Sí, y bueno, hablando de las familias también, como tú decías, también hay un asunto ahí social, ¿no? Donde las dos casas son muy diferentes. La otra es la casa chica, ¿no? Como claro. A Fabio le explicábamos eso acá, ¿no? Claro, a mí me lo explicaban cuando llegué a México, porque yo no entendía nada. Sí, claro. A Fabio le explicábamos eso. Bueno, no explicábamos, él lo había visto en Guadalajara, cuando llegó al Festival de Guadalajara, que fue antes del Mediterráneo. Ahí le explicaron lo que era la casa chica y la casa grande, ¿no? Que en conceptos, en palabras, no son iguales de Brasil, pero dice que es lo mismo, que hay lo mismo. Pero es como un paradigma, ¿no? En general, la casa grande pertenece a la ciudad, pertenece a la clase media, pertenece a un orden instituido, y la casa chica es ella, está de las orillas, ¿no? Sí. Pienso en Eva Perón, que ella formaba parte de la casa chica. Claro, ¿no? Claro. Y cuántas historias con esta característica, que tan bien diseña el director. Sí, bueno, te platico otra anécdota, y la ventaja es que lo tuvimos aquí varios días y pudimos platicar mucho, y lo hizo acá en Utrecht, en Monterrey, y al final preguntó, ¿quién de aquí es de casa chica? Y en todas las funciones mínimo eran 3 o 4 más. Sí, y dice que eso lo hace siempre, y que en México es donde ha sido más, que en Brasil. Claro, claro, claro. Entonces, eso es un estándar, digamos, es algo que se maneja mucho, incluso el asunto de que el nombre igual el padre, ¿no? Para no equivocarse. Vos sabés que yo conozco casos acá en México, en Argentina no, conozco un caso que dije, pero ¿por qué las dos hijas tienen el mismo nombre? Y me contestó muy suelto de cuerpo, para que no confundirme. Claro, es para eso. Así me dijo. Para no confundirme, no tengo ningún problema. Las dos se llaman igual. Sí. Así es. Y bueno, te digo que los arcos están muy bien trazados de esta Irene 1, de vivir en una casa con ciertas formas, sobre todo ciertas restricciones de clase, ¿no? Y que claro. Al conocer a Irene 2, que es la segunda casa, la casa chica, va conociendo otro mundo y se le va abriendo el mundo y dice, bueno, que también se puede hacer todo esto. Claro, la otra está suelta, la otra no tiene que pedir permiso. Sí, y tiene una cosa como muy libre, pero también como de muy sabia, ¿no? Digo, a su edad, me refiero que ella ya sabe lo que es besar, lo que es, ¿no? Ya sabe, o sea, no son tiene cosas. Tiene asfalto, diríamos en Argentina. Sí. Tiene asfalto. La piba, sí. La otra piba tiene asfalto. Esta no, esta estuvo siempre condicionada a la cerrazón y al permiso de los padres, si sí o si no, ¿no? Sí, y eso lo podemos ver en la vestimenta, ¿no? Cuando hay un punto en que ella quiere que cambia, ¿no? Y quiere usar cosas más cortas, ¿no? Más enseñar más piel, ¿no? Más carne. Y la mamá se pone complicada, ¿no? De la Irene 1. Y el papá no, el papá como lo ve, mira, ok, dale, no tiene tema. Y esto que vemos ahora, que también te digo que muchos de los encuadres son prácticamente pinturas que podrían ser. Te quiero hacer una pregunta, porque dime. Como veo tantas películas, me parece que se vale. ¿Es en esta película que aparece las meninas en un rincón?
Yo tengo la idea que sí, pero sabes que ahora que la estuve reviendo para hoy, no lo pasé por alto, o sea, hoy yo tengo porque la idea. Yo cuando la estaba viendo me doy vuelta y le digo, ¡uy, las Meninas de Velázquez! Sí, tú hiciste referencia a eso, creo que hay una alusión, claro, en la película. Sí, sí, no, lo todo el tiempo lo hace. Y yo creo que lo hace porque, por un lado, eso es un poco muy costumbrista de presentar a las familias como las relaciones que tienen de acuerdo a cómo estén posicionados y la parte gestual y hacia dónde están viendo, hacia dónde no. Exacto, también la gestualidad es impresionante. Hay dos gestualidades, la de Irene 1 y Irene 2, como de las madres. Una cosa que me llama poderosamente la atención es la maravilla de las dos madres y su contraste. Sí, 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 sí. Y tiene cosas bien interesantes a nivel visual. Mira, cómo hoy tenemos un péndulo que nos enseña todo el comedor y estamos oyendo lo que están contando estas niñas esperando al padre, ¿no? Que tienen que esperarlo, que no pueden empezar a comer si no está el padre. Y ahí están, están esperando. De hecho, la madre que no se ve, que está desde el lado izquierdo, son los brazos, que ahora sí se ve, pues están esperando. Es imposible empezar a comer si no está el patriarca ahí sentado. Así era en mi casa. ¿Sí? Así era en mi casa. En cambio, en la otra casa, que está más suelta, como dices tú, porque no va o va muy poco, o va ciertos días nada más, pues obviamente eso no es asunto. No hay ninguna tradición. Sí, y hay un desparpajo, ¿no? Tocan el acordeón, cantan, bailan, el papá. Yo entiendo, se entiende muy bien, creo que el espectador lo entenderá, ¿por qué el papá va allá, verdad? Y va porque allá está más tranquilo, está más en confianza, está... más relajado. Relajado, hay alegría, ¿no? En cambio acá en la casa grande, en la casa de la clase media, hay rigor, hay que educarlas así, hay que ser así, porque si no, pues no se salen las cosas de contexto o está mal, ¿no? Entonces... se entiende dónde tiene como estas cuerdas que lo amarran y en la otra no. Obvio, no estoy justificando que haga una cosa u otra. Lo que digo es que se entiende perfectamente la dinámica de una casa y de la otra, ¿no? Sí, por eso hay tantas omisiones, porque las imágenes son muy precisas. Si bien es cierto, como decíamos al principio, que no se inmiscuye, que no, ¿cómo diríamos? Que no... intenta meterse con el material abiertamente, al menos, hay una riqueza de sutilezas, insistimos con eso, que nos van contando la historia. Entonces la omisión tiene que darse, porque la imagen es muy rica. Claro, claro, no hay necesidad, ¿no? Por ejemplo, al principio de la película, cuando hablas de la piedra, la verdad es que no sabemos por qué. No sabemos por qué primero, o sea, a primera instancia, por qué hizo eso, ¿no? Claro. Y luego nos vamos descubriendo, y es, hay una animadversión hacia el papá, y luego, está todo esto, ¿no? Claro. Entonces, y otra cosa muy bonita es que, como si el director hubiera decidido que nosotros, junto con la primera Irene, vayamos advirtiendo las cosas, no que se nos presenta, pasa esto, entonces estas son las reacciones de los personajes. No, las reacciones, el proceso de los personajes nos van lentamente guiando hacia aperturas de la propia historia. Sí, y bueno, para dar paso a nuestra invitada esta noche, que me encanta que esté acá, Emma Beltrán es guionista y con la que he compartido muchas pláticas también de películas. Ella es española, pero tiene ya tiempo viviendo en México. Y pues nada, bienvenida, Emma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, es tradición nuestra empezar como a vociferar un poco de la película, como ya viste, y luego ya calentitos, como le llamamos acá,
e incorporar al invitado, ¿no? Entonces, pues contigo no es la excepción. Y ¿qué te parece? ¿Qué te pareció así de bote pronto la película? Creo que nos oíste, ¿no?, hablar de nuestra primera impresión, que fue algo como muy cálido, como muy femenino, como muy íntimo, ¿no? Introducirnos a ese mundo como lo hace Fabio. No sé qué te pareció a ti así a primera vista. Me gustó mucho y ahora que oía que es ópera prima, pues me ha gustado más, la verdad, porque sí sentía como que había, bueno, no es que no sintieras, que está ahí, ¿no? Está presente, que hay un conocimiento del lenguaje narrativo, porque además sé que la película tiene recursos económicos limitados, pero muy bien solventados, y eso me gustó mucho. Me gusta mucho que a nivel de guión no sobreexplique, ¿no? O sea, como que tampoco te genera grandes preguntas, ¿no? O sea, no, es como cómo llega aquí o por qué sabe dónde vive y la otra y te da igual. O sea, no está sostenido en eso. Me gustó mucho. En algún punto me recordaba a una peli turca que se llama Mustang, supongo que por esa cosa del mundo femenino. Mustang, belleza salvaje, ¿no? ¿Eh? Mustang, belleza salvaje, creo que se llama, ¿no? No sé, yo creo que, o sea, no sé si que tenía un subtítulo. Creo que sí, bueno, no sé. Sí, Mustang, de una directora turca que ya está nacionalizada en Francia. Okay. Ajá. Pero si hay una cosa que, claro, como que me molestaba un poco, ¿no? Que es como, en ningún momento se juzga al padre, ¿no? O sea, está como súper asumido el patriarcado más feroz, ¿no? Y más antiguo. ¿Sí? Que es, pues eso, lo que acabas de explicar tú, ¿no? O sea, se entiende que el hombre pueda ir a la casa y se dice, sí, sí, pero me llama poderosamente la atención ese plano donde él descubre a su otra Irene, donde tiene la piedra, la niña, ¿no?, que está como en la rabia, y todavía se da el lujo de enojarse él. Claro, indigna. Eso es como, o sea, también es como está ambientada, parece que está como en un limbo entre los 50, 60 extraños, ¿no? Pues dices, bueno, se entiende, ¿no? Se entiende, pero es como, no hay ni una sola veta de pues eso, ¿no? De juicio sobre él, sobre, así como las mujeres, ¿no? ¿Por qué crees tú que tendría que haber juicio sobre él? Porque lo hay sobre las mujeres. Pero yo lo tiene sobre las mujeres, yo tampoco, pero lo tiene sobre las mujeres. Yo creo que el tema es que no hay nadie, o sea, no tanto como el director juzgando al personaje, sino más bien a nadie se le ocurre decir esto está mal, ¿no? O sea, de algún personaje, yo creo que va por ahí lo que dice, ¿no? La niña desde un lugar donde es de, o sea, desde el inicio de, me ha repetido, ¿no? O sea, porque su rabia es de, se llama Irene, o sea, y ella ya lo sabe, es como... Pero él sí, o sea, el director, de una manera probablemente inconsciente, juzga a las dos señoras, a las dos esposas. Las juzga con el decorado, las juzga con el ambiente en el que las coloca, las está juzgando. El carácter, y la niña, o sea, la niña desde el principio se lo dice a la nana. O sea, si abro la boca, esta casa se cae. O sea, yo creo que la madre no tiene ni la más mínima idea. No lo sostendría. Puede ser que lo oliera, pero no se lo va a contar jamás a sí misma como una verdad. Porque se le desmonta todo el pesebre, se le va al carajo. Claro, las cosas se saben sin saberlas. Es muy propio de la mujer sometida, esa condición de saber sin saber, ¿no? Como cuando se sabe que el marido es infiel y se reniega de eso. Me ha sucedido muchísimas veces con amigas que he intentado aclararles cierta cosa y me dicen, pongo las manos en el fuego por él. Y tú te callas, porque ¿qué vas a hacer? Si hay una cerrazón tan grande... Comprar aloe vera y vendas para cuando se queme las manos. O sea, nada más. Es como... Es lo que te queda como amiga, porque sí, sí. Sí, pero bueno, en líneas generales... Por eso la pregunta mía, ¿esa mujer sabe o no sabe? Para mí sí, de una manera consciente o inconsciente, sí sabe, de la otra casa. Yo no sé, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que ella está dentro de ese estatus social donde a mí no me pasa.
donde a mí no me sucede. Pero si se le planta la cara y se le evidencia, como ves al final, ¿no? Dice, yo soy Irene, me llamo Irene, o sea, creo que ahí ella es de, hostia, no puede ser que me esté pasando lo que sé que me podría pasar, ¿no? O sea, es como, esto no me pertenece, y a la vez es de, estás dentro del tombo, corazón, te tocó la lotería. O sea, me gusta mucho eso, que, o sea, no supe al final definir en qué época pasa, o sea, qué año es, o cuándo es, o qué coño es. O sea, no fui capaz. Sí, platicando con Fabio, no sé si escuchabas que lo tuvimos acá en Monterrey, en el sí. Festival, y sí, es un objetivo que tuvo él, que no que entendiera qué época era. Bueno, habla bien en su favor, porque si estuviéramos frente a un director que no se dio cuenta que lo ponía en cualquier época o en una época difusa, sería terrible. Ahora, si es una decisión de él, es un poco imaginar que estas cosas pueden seguir pasando. Exacto. Eso es lo interesante, o sea, que esto no tiene época, o sea, que esto es como, pues eso. Me gustaría hacerte esta pregunta, además, ya que entraste como al territorio un poco de los personajes y cómo están planteados, porque si te fijas el arco de Irene 1, de Irene de la Casa Grande, es bien interesante, no solo porque va a cambiar y va a ser, empezamos ella golpeando la casa, ¿no? Bueno, la ventana la rompe, ¿no? De la casa chica, ¿no? Y luego va a terminar siendo amiga de su hermanastra, ¿no? De su madre. Sí, hay una fascinación, esa es otra lectura que pudiéramos hacer, ¿no? Sí. La fascinación por ser la otra. Sí, sí, eso es muy Borges, ¿no? Hablando de tu país, eso es muy Borges, ¿no? El al final se intercambian, ¿no? Hay un asunto, ¿eso cómo lo interpretas tú, Emma? Bueno, a mí me parece una genialidad de la adolescencia, o sea, es como es una sopapo de guante blanco de, pues eso, de dos adolescentes dolidas, profundamente dolidas, porque cuando te descubre la película que la Irene no oficial, digamos, la Irene 2, sabe quién es Irene 1, ¿no? Hay un par de diálogos magníficos, ¿no? De salí a mi madre y ella dice, y la otra le dice, yo salí a mi padre, ¿no? En un juego así. Cierto. Que es una belleza. Yo creo que. O sea, me gusta mucho cómo lo solucionan desde la mirada de las adolescentes y no desde la mirada del director, aunque sea la mirada del director. Claro. Sino como. Porque son dos adolescentes, son dos mujeres adolescentes, mujeres ya muy inteligentes. Muy inteligentes. Y es una manera de. Pues eso. Pues de reivindicar su identidad, ¿no? Y su lugar. Y de destapar a este padre, ¿no? Que es como un padre amado, además, porque lo quieren. De hecho, la Irene 1, la oficial, lo quiere tanto que está tan rabiosa, ¿no? Por ese amor que no es capaz de llamarle papá, que le tiene que llamar por su nombre, ¿no? Tónico. Sí, claro. Empiezas ahí. Sí, es como para despegarse, ¿no? Despegarse de esa. Pues de papá. Despegarte de papá y verlo como lo que es. Un tipo. Pues la verdad que sin escrúpulos. Claro. Porque también está este asunto que a mí me llamó la atención, que es precisamente que la relación con el padre va cambiando, ¿no? Obviamente empieza con una molestia, ¿no? Al principio, como decía, vemos la piedra que se avienta, pero luego vemos en una cena o comida con el padre que lo ve feo, ¿no? Lo ve mal, y luego ya vemos que es por todo este asunto, porque va y ve el concurso este como de belleza, ¿no? De estar en el 2 y todo eso, ¿no? Y creo que le molesta más porque el padre tiene ojos de te estoy viendo hasta lo más hermoso que hay, ¿no? Pero luego, después de estar molesta y de hablarle por su nombre, como dices tú, Emma, empieza un asunto como interesante o muy, muy raro entre ellos dos, porque en un punto ella como dice, no, o sea, yo lo quiero. Y se acerca a él, le vuelve a decir papá, y hay un acercamiento entre ellos dos de, bueno, estos no van a... Pero yo creo que coincide, o sea, sí, lo hay... Pero, bueno, sé, bueno, a lo mejor aquella es hilar súper fino y hacerle una, o sea, ser muy generosa con el personaje de Irene 1. Pero creo que, o sea, ella también descubre que todo a su alrededor es un poco mentira. Su hermana fuma, su hermana que es mega ideal fuma. Esto es muy bueno, claro. O sea, hay una revelación que indica un crecimiento. Es el adolescente inocente que va a pasar a descubrir cómo es el mundo.
Claro, empieza a descubrir un poco todo, ¿sabes? Pues eso, el beso, el cómo se, o sea, me encanta cómo se gestionan la sexualidad los adolescentes, ¿no? Como que me siento a tu lado, te miro, me pongo y que sí, venga, vale, nos damos unos besos, ¿no? Es como, eso es súper lindo, es muy, muy real, la verdad. Y luego está una cosa que decía Coral, que estoy totalmente de acuerdo, que hay como una especie de constante, o sea, está todo impregnado un erotismo que eso tiene Brasil, ¿no? O sea, la cultura brasileña, yo es de los países donde más erotizada he estado y más erotismo ha habido a mi alrededor constantemente, en cualquier acción de lo más anodina. Y está ahí, ¿no? Todo el rato, o sea, sí está Brasil. Eso es, y está en Brasil que no vemos habitualmente, ¿no? Porque siempre, no sé, o ves el Brasil de las favelas, o ves el Brasil De las fiestas y del carnaval y del colorido Exacto, y de ¿no? la Y del baile, negritud la y de la cintura, esa. negritud. No, Ajá. acá es un Brasil profundo. Y aquí es otro Brasil, exacto, ¿no? Es como un pueblo y dices que también, pues sí, ¿no? Me gusta mucho también cómo tiene toda esa gama de colores, ¿no? Los hay blancos, los hay negros, los hay altos, o sea, Brasil, Brasil, que no es, pues yo qué sé, como en México, ¿no? Que las películas están como muy direccionadas, o sea, los problemas existenciales los tienen en las lomas, o sea, no los tienen en Iztapalapa, Sí. ¿sabes? Sí, quizá eso es Es parte de la comodidad que sentimos, donde no está, probablemente. ¿verdad? Donde no estaba esa definición de que la pobreza se da aquí, la porquería se da acá, y toda esta cuestión, ¿no? Me parece muy interesante. Sí. No, la peli está muy bien. Yo la verdad es que te agradezco mucho que me invitaras a verla, porque sí, sí fue una sorpresita, ¿eh? O sea, fue como una joyita. Sí. Es una joyita. Sí, yo cuando, como dije, la primera vez que la vi, la estábamos seleccionando, ¿no? Entonces, incluso cuando fue la inauguración, yo todavía no me acuerdo por qué no había conocido a los invitados, en este caso a Fabio y a Rodrigo Barriuso, con otra película que había Rodrigo, y ahí me los presentan, e inmediatamente y estaba también Carlos García Campillo, que es el coordinador de Cinemateca de Nuevo León, inmediatamente le digo, Carlos, tienes que tener esta película aquí ya, o sea, después de que del festival, porque me pareció así, es una cosa, es una pequeña joya, que vale la pena, ahora sí que verla en Es una cualquier sorpresa. Sí lo es, la verdad, sí, sí lo es. Es un caramelito. Ahora, yo también, una cosa que les quería preguntar a ambas, porque si bien la película está, yo creo que lo que pasa ahorita con el asunto de como la movilidad, ¿no? De no ver la pobreza acá y la riqueza acá, pero sí vemos las dos partes, ¿no? Como decíamos, o sea, la casa chica sí, sí pasa ciertas vicisitudes, ¿no? Si no, no son como de vida o muerte, y la otra no. Y hay una cosa bien interesante, los trayectos de las dos, ¿no? Pero primero Irene uno, donde va con la bici, ¿no? Y cruza, como que nos da la sensación de que cruza algo, ¿no? Sabemos que eso también está muy bien logrado porque no nos importa, o sea, no nos ponemos a pensar, ¿dónde Ahí está? va. Están en el centro del pueblo, Sí. están en los pueblos, son diferentes pueblos como en México que hay cercanos, no, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, creo que esa ida y vuelta de las dos, primero de Irene uno hacia la casa de acá y de vuelta, nos da esa sensación de que están unidas. Y una cosa más, la nana, que es un personaje entrañable, creo, en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Porque En cualquier parte. incluso le dice, se nos damos cuenta que ella nunca ha estado casada, ¿no? Que siempre ha vivido con ella, que incluso fue cuidó a la mamá, ¿no? Y eso es una historia también por lo mía, obviamente, de la mía, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas hacen que las cosas concluyan en juntas, ¿no? No les parece Sí. que hace que no estén A separados. mí, sí, tienes razón, pero yo quisiera volver sobre algo que dijo Emma y a mí me preocupa mucho, porque sí hay que indagar sobre eso. Emma señala que hay un cierto desparpajo para presentar la figura del padre sin el menor juicio de ninguna parte. Y yo te digo, Damián, que entonces tu tesis de que pudiera ser filmado por una mujer no es tal. Este es No, el producto de un exacto. hombre.
Exacto, sí, justo sí. Yo te acuerdo cuando, sí, totalmente. Cuando los hablabas, yo hablaba sola y era de no, ni madres, no. No, ni madres. No. Yo no sabía por dónde agarrarlo y contradecirlo, pero tenía la misma. Yo lo mencionaba en la forma, en el acercamiento, en la sutileza. Sí, lo que quieras, pero eso no lo hubiera firmado una mujer. No. Y bueno, muchos planos, no. O sea, no. Planos que, a ver, me gustaría pues tiene, hay planos que son de mirada masculina, o sea, todo es wow. Totalmente. Y de mirada masculina, debo decir que un poco, o sea, a ver cómo lo digo, o sea, como pudorosa. Es la mirada de un nerd, ¿no? Pero que si se hubiese dado el permiso, ¿no? Se hubiera explayado un poco más, pero se corta muchísimo. Sí, muchísimo. Además, el tratamiento del erotismo no es femenino, es masculino. No, las niñas están erotizadas, las dos están erotizadas. O sea, hay un par de planitos cuando están en el río que se quita el otro calzón y tal, y el planito que tienen las dos, que son como que están boca abajo, o sea, ves un cuerpo de una mujer. O sea, si tú sacas ese fotograma de la Irene 2 y tú no has visto nada, es el cuerpo de una mujer, pero te están dando un adolescente de 13 años. Claro. O sea, que... Y, o sea, sí, está... Es muy lindo lo que decís, Emma, me revela cosas. Está erotizada, o sea, es decir, no es desagradable ni mucho menos, ¿eh? No. Y yo debo decir que en algún punto decía, puta, que no lo haga, y no lo hace. No lo hace, el tipo es elegante, no lo hace. Sí. Pero creo que lo hace desde un pudor, o sea, como de... Sí, creo que sí. Bueno, no sé, me encantaría charlar con él. Uy, me estoy quedando sin batería, ¿por qué? A ver, perdón. Ah, porque no estoy enchufada, claro. Sí, te confirmaría que sería increíble que partieras con él. De hecho, si nos está oyendo, viendo, Fabio ya tiene la invitación para comentar otra película, aparte de él, así como te invitamos a ti. Fabio es un gran tipo y ya lo invité también. Obviamente está terminando de filmar algo. Me dijo que sí, pero el siguiente mes, ¿no? Entonces, nada, estaría increíble como juntar miradas tuyas y de ella, obviamente para analizar otra película, ¿no? Esto que acabas de poner, que es el beso entre ellas dos, si te fijas cómo está rodado, o sea, está rodado justo, con mucho pudor. Justo te iba a señalar lo mismo. Sí. No sé, o sea, que si está, supongo que también, bueno, no sé, igual es como para darles el espacio a las actrices, pues para no hacerlas pasar como por ese trance quizá, no sé, porque claro. Está justo en el ángulo donde puedes estar pegada y ya. Sí, claro. Y esa risa que tienen ellas dos final es... muy genuina, o sea, muy, muy, muy original, o sea, no es original, es genuina, o sea, yo me imagino que tuvieron que cortar todo, pues se descojonaron las dos y lo agarra él, o sea, porque es una risa nada forzada, es de, pues eso, de estarte aquí con alguien y partirte de risa con 13 años, con tu compi con la que has hecho toda la peli. Ahora, esta escena también con el padre es bien interesante, porque al final está con una posición muy, muy, muy de macho, ¿no? Yo, claro, por eso yo decía que el erotismo sobrevuela toda la película. Se huele el deseo desde el principio al final. No, y está muy medido, porque no, o sea, no es baladí que haya un osito de peluche en una esquinita. O sea, claro. Quiero decir, que no se te olvide, ¿no? Como que no se te olvide nunca que estamos hablando de la niña. Por eso, ese plano es otro plano que yo creo... que no está hecho por un ojo femenino. No, obvio. No lo creo. Sí, no lo es, solo decía. No. Y casi a mí, sin saber quién era. No, y cómo presenta a las dos mujeres, ¿no? Las dos mujeres subordinadas a este señor. Es impresionante eso, ¿no? Ajá. No hay juicio, ni crítica, ni relación, incluso de irritación. No, nada. Y luego también esta cosa que hablabais antes de lo de las comidas, ¿no? El día del cumpleaños, él come lo mismo en las dos casas. O sea, la tradición con él no se quiebra, ¿no? La tradición se mantiene. Que esa es la única escena que dije, ay, de guión, ¿eh? Cuando obliga a llevar al personaje de la niña Irene a tener una actitud como beligerante, ¿no? De, ya te he dicho que no.
¿no? Porque es como repetitivo y tal, y dices, no, es la única que no me creí. Dije, híjole, no, esta es de guión puro y duro. Así de... Ah. Mira. Sí. Sí. Y hablando del tema de que el padre tiene en los dos lados el mismo ritual, a pesar de que en un lado puede tener dinero y otro no. Pero ese día es especial. Ese día... No, el hombre es el mismo en las dos casas, porque es el orden patriarcal, y eso no se cambia, eso no se modifica. Y además hay actitudes, ¿eh? O sea, él llega a la casa grande y se sienta y estira los pies encima de la mesa, y llega a la casa chica y se espatarra como, en el sillón. Claro. Como de, él llega y descansa, el descanso del guerrero, ¿no? Y hay un séquito de mujeres que le bailan en el agua con mucho respeto en una casa, porque la otra también lo tiene mucho respeto, o sea, tanto que no hay ninguna pregunta, lo que hay es un llanto, o sea, no hay una pregunta de dónde vas, por qué no estás, es, pues me pongo y me lloro, porque no preguntas. O sea, no hay... Ajá. La sujeción femenina es terrible. Sí, sí. Pero nada, hija, chica, es que no se quita este patriarcado. Es que no hay manera, o sea, ni con agua hirviendo sale. Pero bueno, está bien, yo lo veo y digo, mira tú, qué fuerte. ¿Qué edad tiene el director? Fabio debe tener unos 38, 37. 38, 37. Sí, sí, sí. Está bien, está armado, está hecho. Ya. Sí, sí. Y se ve en la película. Sí. A mí, sí, sí, a mí sí. me parecía ahora que me dijo que estaba filmando algo más, que bueno, quiero verlo. O sea, sí, 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 apetece. Hay que seguirlo. Sí. Se apetece. Y bueno, cerremos. ¿Con qué se quedan de la peli, Emma? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué me quedo de la peli? Pues un poco con lo que he dicho al principio, ¿no? O sea, con la destreza de manejar un presupuesto corto. Contenido. Digamos que contenido. Sí. Y es una muy buena historia. Muy, muy buena historia. Sí. Y Fabio contaba que todo surgió por este asunto que hacen ahí de mover el... como la, el pendulillo este, ¿no? Sí, eso se dice que se hace mucho allá. Y él escuchó esa historia, ¿no? de que había un familiar que tenía esta cosa y salió en el péndulo y que tenía más hijos, ¿no? Y bueno, o sea, después lo toqué. Entonces de ahí se quedó la historia y no es esta, ¿verdad? Es otra historia completamente, pero de ahí salió como una parte muy inicial, ¿no? Me gusta mucho que le haya contado desde las adolescentes. Y hay un dramón, creo yo, en la adolescente, que es esa otra peli, en la adolescente primera, ¿no? Que es el descubrimiento de que tienes una doble, que aparentemente lo social te supera como 7 toneladas, que lleva tu nombre, o sea, eso debe de ser como, o sea, como una ofensa a toda tu existencia, ¿no? Es como de... Claro, porque ¿no? tienes, o sea, un doble. Un doble. Eso, claro, o sea. Hay una parte donde está gritando, no sé si recuerdan. Sí, Irene, cómo no. Irene. No. Sí. Y soy el eco. Sí. Y viene la otra y le dice, antes de saber que también se llama Irene, obviamente, le dice, sí, deja de gastar mi nombre. Sí. Y se me hizo muy, muy lindo el juego, ¿no? Como si, sí, sí, no me ha caído, sí, como que se llama a sí misma, a grito pelado, porque además. Hay un punto en el que se le da la vuelta a la tortilla y empieza a necesitarla a la otra. ¿Sí? No, y lo que decía antes, en la relación de ellas dos, hay una fascinación de la chica de la casa grande, linda, digamos, frente a la muchacha liberada, preciosa, suelta. Hay una fascinación por ella enorme. Y también es muy bonito el arco que hacen a la inversa las dos, ¿no? O sea, como digamos que una empieza siendo... loser, ponte tú, y la otra está como empoderada y es todo power, y de pronto va cambiando las tornas, ¿no? La deja el novio en el cine, descubre que es la casa chica, es como, y te va, además él te va enseñando cada vez más, o sea, son tonterías, pero de pronto te enseña el armario de la casa chica, que es una cosa desvencijada, ¿no? Y es, con todo eso, sí, y con todo eso que tú dices, Emma, es con eso que la chica, la Irene 2, se sienta en la mesa y dice, yo soy Irene.
con toda esa carga que ha venido procesando, ¿no? Ambas, ¿no? Sí. Pero es muy fuerte sí, cuando ella dice, yo soy Irene. Ajá. Me gusta mucho, bueno, no sé si tiene que ver o no, o sea, no sé si esa fue la decisión o no, que yo creo que algo debe de haber. O sea, la decisión de llevar a cabo ese plan de intercambiarse, creo que pasa por Irene 2, o sea, creo que pasa por el dolor de Irene 2, porque ella es la que se corta el pelo. Sí. O sea, ella es la de me la pela, o sea, sí. Voy a por todo, ¿sabes? O sea, de todas maneras, más allá de eso, creo que la decisión de cambiarse de casa es una decisión del guión, del director. Sí, no, sin duda. Pero en la historia de ellas dos, o sea, cuando sí, ese sí. Planito está a las dos mirando al horizonte, que la Irene 1 ya ha superado lo que está empezando a vivir la Irene 2, claro. ¿Sabes? Porque toda la película es la superación de Irene 1. ¿No? Entonces, sí. Y el proceso como, de ella, ajá. De revelación de ella. Y la otra es como de, joder, y están las dos solitas sin diálogo, así mirando al horizonte, en esos horizontes así de pueblo, de adolescencia, de verano. Sí. Y lo siguiente que ves, porque además te engaña como al resto. O sea, sí. Entra y es, o sea, te engaña, tú vas con la nana. Nena, que te están esperando para comer. Y ya cuando entra la habitación, dices, espera, a ver, ¿cómo? Hostia. Saber, y es muy bueno, ¿no? Y cómo se sienta la otra es de, soy Irene. Y la otra es que no tiene ese carácter. La Irene uno no tiene ese carácter, es otra sensibilidad. Y de hecho, yo pensaba en un punto que se estaba enamorando. Que las llamen para ir. Es otra cosa. Uh-huh. Y que, o sea, que las están esperando para ir cuando sabe que va el padre a la casa, chica. Claro. Y ahí queda, ¿no? El gran momento de la anagnórisis, diríamos. Ajá, y por eso digo que no lo juzga, porque ni siquiera te enseña el momento del padre de decir, tronco, te han pillado. Sí. ¿Sabes? Es como te manda a casa y dices, tío, pero enséñamelo a él. Vos querías una zamarreada, algo. Exacto. Yo quería una crucifixión. Bocetón, algo. No, la verdad no, pero sí me hubiera gustado como, nada, aún. O sea, una mirada, un... Tío, él es el detonante de todo este lío. Sí. No lo salves. Él es el protagonista de... Ajá. Sí, sí. Eso le preguntaremos a Fabio si lo tenemos pronto. ¿Cómo te atreves? Sí. Oye, pues muchas gracias. Ha estado muy, muy divertido todo. Pues te invitamos a que estés frecuentemente con nosotros, hermano. Nos encantaría que si tiene mucha carga también aquí, pues, no sé, una vez al mes estés con nosotros o que puedas. Pues yo encantada, tú dime, claro. Sí, nos organizamos bien y ya está. Para, o sea, siempre son los jueves. Sí, los jueves a las 8:30, como todos los jueves. ¿Y la película? Ah, no, bueno, la que sigue ya la tengo, pero lo que yo le proponía a Emma... Entiendo. Le proponía a ella a mí... primero era que yo escogí esta, ¿no? Obviamente, pero la que sigue puedes cogerla, tú me encantaría. Okay. Lo único que hemos pedido es que o tratamos de que estén en alguna plataforma para que la gente lo pueda ver, ¿no? Como te platiqué. Okay. Pero fuera de eso, pues coges. Y también platícanos que ahorita que se está viendo que tienes ya varias cosas ahí, ¿verdad? Pero no sale nada. Es complicadísimo producir nada. Pues hay como una, dos, tres películas. Está tu serie también, la de... Bueno, está la serie, pero la serie ya, bueno, ya se me ha hecho hasta mayor, la serie. Es la de Un extraño enemigo en Amazon. ¿De qué va? 1968. ¿1938 bueno, dónde? En México, es la asociación presidencial del, iba a decir López Obrador, perdón, este... ¿Fue de Lázaro Cárdenas? No, después de Gustavo Díaz Ordaz, del 68, es el movimiento estudiantil. Del 68. A Díaz Ordaz. Díaz Ordaz a Luis Echeverría. A Echeverría, claro. Está en video, por si la quieren ver, la verdad es que hay mucho, mucho. O sea, está mal que yo lo diga, pero está chula. Sí.
Y nada, y todo lo demás pues ahí, buscando financiación, que con el mundo de la pandemia este año tan bonito que estamos teniendo el 2020, que dices, madre mía, qué año, con las ganas que teníamos de este año. Gracias. Pues ha quedado a gusto el año. Yo, claro, yo es así como que miras el horizonte y digo, bueno, todavía quedan 4 meses, ¿no? Bueno, sí, claro. No abras la boca, ¿sabes por qué dices? Todavía puede pasar cualquier cosita en la esquina, en fin. Anyway. Sí. Pues nada, no hay todavía nada. Pero bueno, hay mucho trabajo a las puertas, mucho, mucho. Y otra serie, ahí. Bien, no me quejo. Bueno, como quiera, obviamente, como dije ya, te esperaremos. Tú pones el jueves y vale. La película. Nada más quiero leer algunas cosas que nos están poniendo. Saludos a Tania Kerení, que es una directora de acá de Monterrey, que nos saluda. A Norlo de la Garza, que te dice a ti, Coral, que un abrazo, que la verá. No sé si quieres, tú lo debes conocer. Y Brenda Hinojosa, que es nuestra productora, que obviamente sabe y conoce la película, y dice que es una película que le encanta y que le gusta mucho. Y bueno, agradecerte, Emma. Siempre es increíble platicar contigo, siempre te lo gracias. Digo. Siempre gracias. Por aquí. Coral, gracias por otra noche más de discusión. Espero que pronto discutamos sobre la mirada occidental. Tengo una duda. ¿La película tiene que ser iberoamericana? Sí, sí. Es una referencia. Okay. Vale. No hemos tenido ninguna española, por cierto. ¿Ah, no? No. Hasta ahorita no. No, porque primero estamos con lo latinoamericano. Sí, vale. Sí, pero puede ser española en algún momento. Tampoco es tan conocido acá. Más que nada son películas que tratamos de que no están llegando por lo comercial. Y tratamos de ser una guía también en el sentido de que, ya sabes, en Netflix, por ejemplo, tuvimos Retablo, que es una gran película también, vela, sí. Te va a encantar. Está en Netflix, pero sí, está en Netflix y llega gente, sí, pero si no la platicas, si no lo de qué sí. va, difícil que le des para ver. Entonces, okay. Es como la chamba, ¿no? Entonces, puedes escoger alguna española, también sería interesante. Ahora sí que tú eres... Okay. Vale. Y pues nada, agradecer a todos por escucharnos, por vernos. La película del siguiente jueves, de una vez el anuncio, se llama Desde Allá, es una película de Lorenzo Vigas, y con el gran Alfredo Castro, el gran actor chileno, y bueno, la vamos a poner la invitación para que la vean. Está en Filmin Latino, y ojalá la puedan ver para platicarlo aquí. Gracias a Emma, gracias a Coral, gracias a todos esta noche. Descansen y pues nos vemos el siguiente jueves, 8:30 por aquí. Hasta el jueves. Muchas gracias. Un gusto, Coral. Un placer. Igualmente, Emma, igualmente. Sí. Venga, se me cuidan. Igual. Bye. Bye.